Él abrió la bolsa, roció a la muñeca con agua bendita y los misteriosos fenómenos se detuvieron durante un tiempo. Ya en la casa de los Warren, Ed dejó la muñeca junto a su escritorio y según afirmaron Ed y Lorraine, la muñeca levitaba. Este fenómeno ocurrió un par de veces hasta que al final dejó de hacerlo. Después de 2 semanas de relativa tranquilidad, Annabelle volvió a las andadas. Ella comenzaba a aparecer en las distintas habitaciones de la casa de los Warren. Viendo los fenómenos paranormales que estaban ocurriendo, decidieron llamar a un sacerdote católico para exorcizar a Annabelle. Cuando le explicaron lo que estaba ocurriendo, el sacerdote no se lo tomó en serio y les dijo: "No es más que una simple muñeca de trapo. No puede hacer daño a nadie". Cuando el sacerdote regresaba a su casa en su vehículo, los frenos le fallaron y su coche quedó destrozado en un horrible accidente. Por suerte, él sobrevivió. Los Warren decidieron construir una urna de cristal para Annabelle, en la cual continúa residiendo en la actualidad. La urna parece evitar que la muñeca se mueva, pero la realidad es que la terrible entidad sigue esperando el momento oportuno, lista para que algún día pueda volver a ser libre. Muchas gracias.